documento que ratifica, que confirma la denuncia de ayer. Este es el documento que se acaba de conocer y que confirma, ratifica la denuncia que se realizaba en la noche de ayer, que realizaba el propio canciller boliviano, parte del gobierno de Luis Arce, respecto de la llegada de esa carta que hoy fue puesta en duda, pero que confirmaba la llegada, y de hecho tenía que ver con el agradecimiento concreto a la República Argentina y al gobierno de Mauricio Macri por el armamento represivo que habían enviado para colaborar presuntamente con el golpe de Estado que, recordamos, derrocó a Evo Morales y dejó víctimas fatales en Bolivia. Pero este es el documento que no se conocía hasta ahora y que sí se conoce, tiene que ver con la mesa de entrada de ingresos a la Embajada de la República Argentina en ese país. El registro de esa carta, aquí estamos viendo esa carta, referencia a agradecimiento por material bélico donado por la Argentina. Claro, la carta que conocíamos en la noche de ayer con el detalle del armamento y que después vamos a repasar. Sí, que fue enviado en un Hércules C-130 y que llegó a Bolivia y que probablemente haya cumplido un rol fundamental en lo que fue ese golpe de Estado. Aquí está la carta. Lamento a Bolivia, a un país hermano, a un país latinoamericano. Y aquí el detalle. Bueno, el papel membretado, esto parecía prueba suficiente ya en la noche de ayer, ¿no? Como para empezar a hablar de esto, pero ahora sí, y fue alerta en C5N, agregamos esta última información, lo cuenta Alejandro Berkovich a través de las redes, y está el documento concreto recibido por la Embajada Argentina en Bolivia. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, la carta firmada por Jorge Gonzalo, el general, de una manera muy poética, pero en la previa mencionaba concretamente armamento represivo. Hablaba de gases, hablaba de balas de goma. Lo vamos a repasar, porque está el detalle, además, de lo que después sí supimos fue cargado junto a un grupo de gendarmes en ese Hércules C-130 con destino a Bolivia. Acá está el detalle. 40.000 cartuchos AT antitumultos, 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray, 5 gases lacrimógenos en spray, también MK9, MK4. Después supimos que se trataba de esto, de gases lacrimógenos, granadas de gas, justamente para dispersar en una movilización, en una protesta. Y los cartuchos AT, que después se supo, en realidad, es una cantidad mayor, se habla de 70.000, en el día de hoy se los quiso minimizar, pero piensen ustedes en cualquier tipo de movilización, ¿cuánto tiempo? Tratemos de transformarlo en tiempo real. ¿Cuánto tiempo tardan en dispararse y a cuánta gente pueden alcanzar, pensaba yo hoy, esos 40.000 cartuchos antitumultos en una movilización llena de gente? ¿Sí? De eso estamos hablando, de eso estamos hablando, porque algunos incluso se rieron en las últimas horas y también lo vamos a compartir con ustedes. Pero ahora un documento por parte de la propia Embajada Argentina en Bolivia que lo que hace es confirmar la llegada de esta carta, confirmar esta información. Hashtag numeral cómplices del golpe. Muy buenas noches, así comienza Debate Abierto. Aquí estaremos hasta las 10 de la noche y, por supuesto, este tema va a ser un tema central durante toda la noche porque hay novedades, porque hubo repercusiones y porque además se esperaba que hubiera algún tipo de respuesta. Habló Mauricio Macri desde Europa en el marco de un foro. Después lo vamos a repasar. ¿Creen ustedes que hizo mención alguna a este tema? Bueno, esperen un ratito nada más y no lo van a poder creer, porque se le preguntó también a Patricia Bullrich, que en el día de hoy estuvo en una movilización, en una protesta del campo en San Nicolás, y casi jocosamente por el modo en que llegó después de una denuncia tan grave contra su gobierno y teniendo ella un rol fundamental durante el gobierno de Mauricio Macri como ministra también, sobre este tema. La verdad es que sí, respondió, habló con nuestro compañero Lautaro Maislin, pero también lo vamos a compartir. Da la sensación de que nadie sabe nada ahora. Quienes fueron ministros durante el gobierno de Mauricio Macri no saben qué fue lo que pasó, o por lo menos están tratando de tirarse esta pelota que seguramente traerá consecuencias y consecuencias gravísimas en los próximos días. Hasta el momento nadie la ataja, nadie se hace cargo y nadie da respuestas. Han pasado pocas horas, pero de todos modos esperaba que hubiera alguna respuesta por parte de quienes formaron
el gobierno de Mauricio Macri. En instantes vamos a comenzar a repasar todo lo que pasó en estas últimas horas, pero no quiero olvidar que hoy 9 de julio es una fecha especial, fecha muy especial para todos los argentinos, así es que feliz Día de la Independencia para todos ustedes en un momento donde volvemos a conmemorar esta fecha, esta celebración tan importante para todos nosotros. Bueno, estuvo hablando el presidente de la Nación en Tucumán, en la Casa Histórica, allí se reunió con el gobernador Mansur, hicieron una recorrida, saludaron trabajadores esenciales, y la verdad que en medio de todo esto también hubo un discurso en el que se hizo referencia a Bolivia, pero en esta jornada hubo varios conceptos muy interesantes por parte del presidente de la Nación respecto de la independencia, la soberanía, las libertades, todo eso que se pone tan en discusión, ¿no?, en los últimos tiempos y que en realidad a veces poco tienen que ver con el sentido que se les quiere dar. Pero escuchamos, ¿qué era lo que decía Alberto Fernández en el mediodía de hoy?